El payaso más irreverente Brincos Dieras dio tremendo susto a sus fans en Torreón al resultar lesionado durante uno de los shows que ofreció en Coahuila. Fue el propio comediante quien compartió un video del momento en el que se lesionó. A través de su cuenta de Instagram, Giancarlo, de 50 años, conocido como Brincos Dieras, compartió una publicación en donde se le observa vendado del tórax mientras está recostado en una camilla. Allí ofreció una explicación a sus fans de Torreón y pidió comprensión al público de Culiacán, Sinaloa, donde se presentaría días después, dado que resultó lesionado. En su publicación escribió: "El show debe continuar, nos vemos esta noche en Culiacán. Solo pido su comprensión, ya que no puedo hacer esfuerzos y no habrá maromas de posiciones con Brincos. Muchas gracias". Pero no es la primera ocasión que Brincos Dieras es hospitalizado en fechas recientes. El comediante incluso tuvo que cancelar dos shows en Estados Unidos debido a que fue hospitalizado y obligado a permanecer en reposo obligatorio.